Soy el Dr. Jaime Díaz y continuando con los programas de salud mental en tiempo de cuarentena, el día de hoy voy a darte unos tips sobre cómo alcanzar tus metas. Sí, tus metas incluso en este tiempo de crisis, digamos. Pero la crisis no significa eso. Crisis significa oportunidad. Y si tú ahorita te encuentras sin trabajo, desesperado porque no sabes qué hacer, los ingresos han bajado, pues es el momento exacto para que nos escuches. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo alcanzar tus metas? ¿Qué es lo que primero tienes que hacer? Saber hacia dónde quieres ir. Encontrar la meta que quieres alcanzar. ¿Cómo lo vas a hacer? Una tarde, una mañana, a la hora que tengas tiempo. Te sientas con lápiz en mano, una hoja de papel y empiezas a pensar sobre qué quiero trabajar. Y que vengan a tu mente todas las ideas, no importa, por locas que sean. No le pongas freno, porque eso es uno de los problemas que nos limita, que nos ponemos freno y automáticamente viene una idea y yo la bloqueo. No, en este plan tú te sientas y empiezas a escribir lo que venga en mente, cualquier idea de lo que puedas trabajar. No es ninguna idea es loca, ninguna idea es demasiado atrevida, no tienes freno. Escribes, escribes, escribes. Termina la lista, vas y la revisas. Empiezas a seleccionar cuáles son factibles, qué ideas sí se pueden realizar. Empiezas a descartar el ser astronauta, el ser jefe de un barco portaaviones y empiezas a ver cosas que tú sí puedes hacer. ¿Sí? ¿Ya tienes esas ideas? Ok, ahora seleccionas cuáles te gustan, cuáles despiertan ese espíritu, esa alegría, esa yo quiero hacer esto. Selecciona las que más te gustan. ¿Sí? Ya lo tienes seleccionado, ya sabes qué idea es, ya sabes cuál es la que te gusta. Viene el siguiente paso, que sería visualízala. ¿Cómo te vas a ver haciendo esta idea? ¿Dónde la voy a tener? Visualízate, pero positivamente. ¿Qué voy a obtener al tener esta idea? ¿Sí? Ya tenemos la tormenta de ideas, que es anotar las que nos gustan. Ya seleccionamos las que son factibles, ya seleccionamos las que nos gustan, la impregnamos de ideas positivas y ahora hacemos una visualización de esta idea. ¿Sí? Bueno, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. La próxima semana te voy a dar los siguientes tips para que puedas alcanzar tus metas. Los esperamos.